Yo cuando escuchaba eso por primera vez, no me reía delante de ellos por educación, por vergüenza. Pero por dentro me decía yo, ¿estos gachones qué van a hacer? Con esto van a ganar la vida esta gente, amigo, rico. Porque entonces estaba muy de moda que lo cantábamos a José, que eso lo cantaron después los chunguitos, pero lo cantaban de Dame Veneno. Dame veneno, que me quiero morir, dame veneno. Eso es de Romeo y Julieta, vaya. Che, le ponemos veneno. Veneno, pero era, venía desde el disco este que había hecho yo con mi primo. Pero no, no pensando en droga ni en veneno ni nada, ¿sabes lo que te digo? Era como una maldición, ¿no? Era para la gente, ¿no? Porque es que no lo entendían. Mandé fabricar un hierro con la palabra veneno, un hierro para ponerlo candente con su mango, ¿no? Y entonces compramos una tableta de hachís y se le grabó a fuego veneno. Y la portada era un papel de plata con la piedra grabada a fuego. Y esa portada salió y hubo que retirarla también. Españoles. Franco. Ha muerto. Pues yo conocí a Raimundo y a Rafael posiblemente con 9-10 años. Iba por las 3.000 viviendas a verlos y ellos mangaban, como dice, llevaban la guitarra, ¿no? Y iban a los bares, a un bar que había los gitanillos, y cantaban y pasaban la gorra o lo que fuera, ¿no? Nos juntábamos unos pocos de flamenco, ¿no? Niños. Y así empecemos. En todos los bares cantábamos y terminábamos en el centro. Y veníamos a las 6 o las 7 de la mañana, todos los días. Primero fue pasando el platillo y a la Alameda, a los bares que nosotros víamos, que había ambiente. Pues mira, aquí podemos contar que podemos sacar algo de dinero. Pum, 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 venga, saca la guitarra. Pum, 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 pum. Yo venía de un de estos, de tocarle a los señoritos, había unas vibraciones muy malas, muy chungas y muy roneos y todo el rollo ese, ¿no? Que lo detectaba, yo ya empezaba a detectar todas esas cosas, ¿no? Y habíamos tenido una fiesta con una gente que son ganaderos. Terminamos de hacer la fiesta, bueno, pagando, ¿no? Dice, no, es que mira, ahora vamos a ir a mi cortijo. Nos vamos para el cortijo, en vez de pagarnos, tú sabes lo que hicieron, de que nos partieron la guitarra. Encima de todo y nos dejaron andando. A mí me llevaban la música, ¿sabes? Nosotros tocábamos gente para divertir a la gente, pero entonces yo cuando yo tocaba con los hippos me divertía yo también. Y entonces pues era como si fuera descubierto otro mundo, ¿me entiendes? Entonces para mí era muy interesante.
puso a bailar. No pensaba en el tabaco que había puesto en su tienda ahí. Siempre había sospechado que le robaba las almendras. Pero esta vez lo vio y lo invitó a fumar. No tenía ningún callo que lo avisara de tormenta. Entonces yo recuerdo que Raimundo empezó a ir a casa, según decía su madre, de un hipo, sería un hippie para la Tancarna. Iba algunas veces a buscar a Raimundo. Ay, Ricardo, están acá los hipos, sácalos de allí, llévatelo, que eso a mí no me gustan los hipos, ¿no? ¿Sabes? La casa de los hipos era la casa de Kiko, la farmacia de guardia, que era un apartamento encima de una farmacia y no había nada más. Yo lo que quería era visitar Estados Unidos y conocer un poco de primera mano ese movimiento hippie que estaba revolucionando el mundo musical, porque nos llegaban noticias ciertas de que efectivamente estaba pasando algo muy importante, ¿no? Y entonces me compré una cámara de fotos, me compré una guitarrita y me compré un billete de ida y vuelta para Estados Unidos. Esa conexión tan rápida y tan potente de Kiko con Raimundo es también un poco la conexión de un anarco teórico, por lo menos, con un anarco real que es el gitano, ¿no? Que lo será siempre. Yo era amigo ya del Kiko y eso, y ya se estaba forjando Veneno, ¿no? Pienso que es la primera vez que realmente hay una fusión sin tener que hablarla, sin tener que planificarla. Simplemente Kiko, como un cantautor autóctono, se junta con dos tíos que lo llevan por otro lado. Claro, estaba cambiando el país porque se había muerto Franco, estaba todo el mundo, hay un deciso, una cosa. Claro, entonces del flamenco, pues nosotros, como me gustaba ese tipo de música, pues nosotros quisimos introducir lo que es hoy el flamenco función. No que me reía, es que yo me río. Mi padre no podía escuchar eso. Mi padre que para descansar que va. Decía, usted está ahí loco, hombre, usted tiene que tocar flamenco. Y tocar flamenco, pero bien. Yo me llevaba toda la bronca del mundo. Yo era como un bicho raro para la gente, ¿no? Pasa que también era un poco reverde también yo y pasaba de todo, ¿sabes? Para mí fue un acto de gloria. Tenemos un piso franco en el que sobre todo nos dedicamos a la música. Muchísimo trasiego de gitanos. Tenían una pareja que se habían escapado de su casa, venían a mi casa a refugiarse. Y sobre todo era un clima muy musical, ¿no? Teníamos pocas obligaciones, no teníamos dinero ninguno. Nos dedicamos a fumar y a tocar la guitarra y a componer canciones. Yo pienso que el mensaje de Kiko en aquella época era absolutamente acata y revolucionaria. Nosotros éramos testigos fieles de nuestro tiempo. Estábamos viendo lo que se estaba cociendo y lo que se estaba haciendo en todo el mundo era muy fuerte. Ten en cuenta que estábamos saliendo de la incubadora en el 77, prácticamente. Nosotros éramos unos gitanos muy liberales. Nosotros éramos unos gitanos que estábamos integrados para todo. Que nosotros nos juntábamos con todos los chavales que decían que era hippie. ¡Oh, ustedes siempre están ahí con los hippies! Alguna gente, tú sabes, y más en aquella época, los gitanos. ¿Dónde vais con esos pelusos? Incluso nuestras madres. Mi madre ha echado a unas pocas gente de allí de la casa. Pero era porque decían de que nos estaban volviendo locos. Tú sabes, ¿no? Con las pildorillas y las cosas. Entonces, claro, nos veían diferentes. Cuando yo empecé a tratar a Raimundo, iba a verlo a su casa, que era en las casitas bajas del polígono del sur. Y él venía a verme a mí, que yo vivía en Nervión, y ahí establecimos un puente de música. Ahí pues empezamos a escuchar los discos de blues que yo había traído de América, y yo empecé a escuchar a los flamencos. Yo, la verdad, que yo no estaba acostumbrado a escuchar música moderna, pero mi hermano me dijo, mira que un amigo que da igual, y era él, ¿no? Y entonces
escuché el disco de Pink Floyd, de La Vaquita. Puse los auriculares y aluciné totalmente. Digo, hostia, pues es verdad, tío, esto no es tan malo. Yo estaba nada más que con el flamenco, nomás. Camarón era como uno de estos grandes ídolos internacionales que teníamos y empezamos a establecer esta relación, este puente de entre los barrios gitanos y los barrios, digamos, de la clase media sevillana, de la que yo era representante. Ratitas divinas, divinas ratitas, gordas y redonditas, parece que nos falta de comer. Sobre todo época de descubrimiento musical. No tengo la sensación de que estuviéramos ensayando nada, sino simplemente nos dejábamos llevar, ¿no? Y cualquier cosa hacíamos una canción. Lo hacíamos por rock and roll, pero también nos metíamos por flamenco y esos rajeos y esas cosas. Durante un año, por lo menos, se reunió. Aquello fue muy fuerte, era un concierto permanente de música con Kiko, con Raimundo, con Rafael. Me acuerdo un día que se pusieron locos y empezaron con unas cucharillas a porrear por todas las cosas, por toda la casa. Eran como unas grandes fiebres que nos daban de tocar y de cantar, de bailar y de todo, ¿no? Felices, éramos unas personas bastante inconscientes, con las condiciones muy mermadas, pues con tantísimo porro todos los días, realmente casi no nos enteramos de nada, excepto de lo que estábamos haciendo. Yo tuve la sensación de que aquello era absolutamente algo nuevo, totalmente, ¿no? Clarividente lo vi, una cosa, ¿no?, que se veía venir. No de que fuera a ser por supuesto un boom comercial, ni de que la gente fuera a entenderlo, ¿no?, porque era difícil de entender el primer disco de Veneno, pero de que sí habría un camino a la música española para mucha gente, como así ha sido, eso es, yo lo vi claro. Los huevos que tuvieron esta gente, las barreras que tuvieron que superar, por el mundo gitano, por el mundo flamenco, y eso, pues, la caradura de meterse en un rollo del rock y de no sé cuánto, cuando tampoco eran una gente muy especialista en eso. Junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días los coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina, venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y para que usted entrare en mi cabeza. Me quiero conquistar con el suave viento y gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Para mí nunca se ha conseguido una fusión tan pura, tan clara, tan natural como la relación de Raimundo, Rafaelillo y Kiko. Fue como meterse en un barco pirata a la deriva de alucinante. Fue una cosa, me acuerdo, como una de las cosas más importantes musicales que han pasado en España. Me acuerdo de los demás que estén pensando en mí. Si no quiero hacer una canción, me digo que no me escucharían, que no me escucharían.
veces pierdo mi energía y es tuya también la culpa por usar gafas oscuras y malgastar bastantes palabras. Un estudio como Audiofilm, bien dotado, con su piano de cola allí en medio, una sala grande, bien enmoquetado, bien guapo. Y nosotros veníamos con nuestros procedimientos callejeros, ¿no? Con nuestras fiambreras, nuestros bocadillos, las sandías. Esos dos estilos gitanos. La gente devolviendo por las cortinas, por el suelo, ¿sabes? Pero fue algo un poquito dantesco el primer día, ¿no? Y le dije a Juan el cama que no, nos vamos. Y Juan fue el que me convenció. Dice, no, déjame a mí. Mañana no vienen las mujeres ni viene nadie, nada más que el que vaya a grabar. Se me encendió una lucecita y digo, mira, Juan, tengo ahí dos tripis, dos LSD, los vamos a echar en un vasito, en un té, y vamos a ver si... Y claro, todo el mundo se tomó sus cucharitas, el Kiko, el Raimundo, todo el mundo, y se grabó el disco entero, sin todo el disco en una tarde, noche, sin parar, un tema, otro, no he visto más productividad nunca que la del Lizerico, vamos, por lo menos en ese momento. Y buscamos una tableta sin Pedro, medio kilo. Y nos lo fumamos. Y en lo alto del piano. Nos comimos una sandía en lo alto del piano de cola que había en los estudios con aquello que era una fortuna. Y la rajemos allí, claro, el cardito le caía al piano. Y entonces el chaval le daba miedo diciendo, oye, no hagas, no sé eso, ¿no? El chaval aguantando el tirón ahí, ¿no? Siéntate en los bordillos. Pasar las ruedas, notarás tu espalda encorvada, la cabeza colgándote del cuello, colgándote del cuello. Vente un día conmigo, respetaremos todos los silencios. Cuida un poco de mí, si sabes cuidar de ti mismo, de ti mismo. Nada más que la premisa cuando llegamos allí fue esa. Lo primero al técnico, que mira, que vamos a hacer una grabación, pero que vamos a hacer una grabación muy especial. Esto no es una grabación convencional, profesional, de las que se hacen aquí normalmente en este estudio. Tú, quien entre, quien salga, lo que veas tú, olvídate, tú graba. Estamos todos muy alegres, muy contentos, todos muy bien, muy contentos, muy vacinados, todo el mundo ahí. Y venga esto, y esto, y esto, y salieron ya las cosas solas. Entonces, claro, tocábamos con la guitarra flamenca y no se escuchaba. Entonces tenemos que echar mano a trocar con la eléctrica, pero yo no sabía cómo apagarla. La eléctrica, yo le daba y sonaba muy fuerte, pero después, ¿cómo se apaga esto? ¿Cómo se para? ¿Sabes? ¿Cómo se para esto, no? Me acuerdo de una anécdota de Juan Escamas muy bonita, que fue a meter unas palmas porque era el palmero. Y en una de estas que está grabando, pues se termina, se funde con las palmas. Y que a las palmas sigue que no paraba, no se paraba nunca. Y entonces, bueno, ya, ¿qué pasa, Luis, Miguel, el técnico, qué pasa? Que no me puedo parar. Que se había puesto una velocidad a una tensión que el hombre no podía pararse. Y entonces tuvieron que ir para abajo y agarrarlo, porque es que no podía parar el hombre de las palmas. Hombre, Raimundo ha tenido, y Rafaelillo y Kiko han tenido algunas veces la música destellos de libertad. Destellos, no esos. Han tenido cositas que se han salido un poquillo del plato, muy bien. Y yo los admiro. A ellos y a todos los que tengan eso, que sean capaces. Hicimos un disco adelantado por lo menos 20 o 30 años, porque ahora es cuando se está enterando la gente que Veneno era bueno. O sea, que estábamos dispuestos desde el principio a partir del campo de los perdedores y a no salir nunca del campo de los perdedores. Porque el campo de los perdedores es donde está la vida, donde estamos. Donde están ahí Lorca, donde está toda la gente, donde está el calor, ¿no? Todo el mundo estaba telademosqueado con el disco ese, tío. ¿Sabes? Hasta yo también. Yo también ya dije, pero hostia, todo el mundo dice esto. O sea, la verdad que no vale un duro el disco, que no, que vamos a echar aquí un, lo que sé, ¿no? La alegría de poder hacer un disco tan espectacular, de poder debutar en la música con una propuesta tan rompedora y que sonara tan, tan fresco y tan, tan guapo, ¿no? Me parecía como una forma de entrar en la música, que nosotros era como un sacramento, ¿no? Porque logramos sacar para afuera toda esa que habíamos estado preparando durante tantos meses y salió con una fuerza y con un convencimiento
realmente que superó nuestras expectativas. Yo realmente recuerdo una semana de felicidad. El disco La Pildorilla. Veneno estaba sembrado, pero iban por la vida de otra cosa, ¿no? Si se cruzaba cualquiera que hacía tilín, pues cambiaban de rumbo 10 minutos antes de la función y podían llegar tarde o podían... Era veneno puro, en estado puro. Veneno duró tan poco porque la compañía se avergonzaba del disco. Estuvimos 2 años intentando salir adelante. Pues le fallaba pues el dinero, el local, los instrumentos, los managers, le faltaba todo. Y quizá eso le produjo un poco de desconcierto. Cosa que no hubiera ocurrido si se hubieran vendido 100.000 discos en lugar de 500, ¿no? O sea, la vida es así. Habíamos decidido ya que no íbamos a actuar más, que no podíamos seguir por ese camino, pero antes de separarnos nos surgió esta posibilidad de estar 5 días en un teatro en Barcelona, la Sala Villarroel, y lo aprovechamos como despedida, ¿verdad? Y todo muy desordenado y con mucho frenesí y con mucha vitalidad, y fue un caos, pero realmente la gente que nos vio todavía se acuerda de aquello. Palillo, yo qué sé, también unas pintas, también las ropas, la vestimenta. Un poquito punky sí que estábamos. Era una mezcla de punky con hippie. A Juan Cama lo ponen por anarquista, el gitano del bombín, que era Rafadillo, la guitarra mucho volumen, el bailador no valía para los turistas. Claro, entonces nos hacen una crítica muy fuerte, que nosotros estábamos un poco mosqueados. ¿Te acuerdas la crítica de aquel, no? Veneno ha decidido suicidarse y ha escogido nuestra bella ciudad de Barcelona para hacerlo en el Teatro Villarroel. Que ya nos volvimos a tocar Rafael, Raimundo y Kiko, fue ahí cuando partí yo la Telecaster, de la Serie L, para que se entere la gente. Eso tiene que estar un poquito más bajito con los seis. Porque no me deja escuchar bien la guitarra. ¿Otra vez? ¿Sí? El grupo Veneno pasó más hambre que un carro con un espejo. No se ganó dinero. Y ya ves, lo que llevaba un 4L, todo reventado, del Kiko. Vaya, después sin gasolina y sin nada, tuvimos que robar gasolina. Vamos, este era un escándalo. Hasta llegar para aquí, para Sevilla. ¿Y sabe lo que me trae yo? Una caja fruta. Una caja fruta. Con todo lo que hice, con todo lo que usé, con todo lo que me moví, y porque la mangué en Aranjuez. Y a partir de aquel momento desaparece Veneno. Pero no hay que echarle culpa, pienso yo, a la incomprensión de la gente, ni mucha gente que se lleva 7 y 8 años un grupo luchando y triunfando, noveno disco, ¿no? Sí, fue un tremendo desamparo, sobre todo porque yo me sentía muy deudor de Raimundo y de todo el equipo que habíamos formado alrededor nuestra. En otra cosa. Quisiéramos caminar por el puente y regar las palmeras del lado de allá. Métete el dedo en el ombligo y asómbranos con tus legañas saludables. Aparta el corazón de las mangueras, límpiate las gafas para conducir. Nosotros no queremos absorberte, más bien acorralarte y aliviarnos, y aliviarnos.
de principio, antes, yo me creía que nunca había estado, iba a estar con Camarón, ¿no? Pero después, cuando lo conocí bien, pero nunca me iba a figurar, por ejemplo, de que me iban a llamar para grabar un disco con él, ¿no? También después, y fue así también, ¿no? O sea, que fue unas etapas como de ensueño, ¿no? Un poquito, ¿no? La fragua estaba encendida, tu madre Juana cantaba, y tu padre Luis hacía, y al callar mi quita gitana. Ay, yo sé, tengo tu camarón, tengo pa' que me cante y más el corazón. Ay, yo sé. José era muy listo y sabía que ahí había madera, ¿no? Por ejemplo, hay una parte también que es mía también, que es la parte que es cuando se va el tema, que dice, ay, no, no, 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 no. Lo veías como tu ídolo, lo veías como ese portador de unos valores artísticos alucinantes, pero al mismo tiempo lo veías como un chiquillo, como un compañero, ¿no? Era una persona tremendamente cercana y esto nos hacía muy felices, ¿no? El triste palacio donde se empieza y me soñaron con la gloria, donde se engañan y soñaron con el amor y se despertaron llorando. A Camarón, que para descanse, le tenían mucho respeto, ¿sabes? Pero la leyenda del tiempo, la gente, mucha gente no lo entendía. Ya, cantando Camarón con guitarra eléctrica y esto y lo otro. La leyenda del tiempo, un disco que tuvo una recepción malísima, malísima, y que pronosticaban que era el fin de Camarón y que aquello no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces yo lo vivía más divertido que avergonzado, porque Camarón llegó a avergonzarse y me dijo, Ricardo, el próximo disco de guitarrita y palma nomás, ¿eh? Vamos a hacer un disquito como los de antes. Dios, ¿no? Camarón es Dios. Para mí y para todo el mundo. Yo me levanto por las mañanas y si tengo mal humo, pongo Camarón, sea por el tema que sea, y me da vitamina al cuerpo. Me entra una alegría por mi cuerpo que me se borran las penas. Volando voy, lo sacamos un día también, un vacilón bueno en la feria, que estábamos por ahí con una latita y uno. Un cubito de chapa de eso y la guitarra y por ahí dando bandazos por ahí por la feria. Vacilón muy bueno, todo el mundo. Y salió el tema ese de Volando Voy. Lo hizo el Kiko en un vacilón. Se salió, que es precioso, vaya, que ya es un hit, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? Volando Voy. Señoras y señores.
eso lo vi yo once ya muchas veces. Me decía, Pisa, ¿te gusta de verdad o no? Sigue para adelante, joe. Me va a preguntar a mí que si me gusta y tú eres el número uno. Si tuviera que ver una canción, nada más, me diría Volando Voy, porque es la más sencilla, la más fácil, la más universal. Pero era una persona espléndida, una persona entrañable. Últimamente ya estaba más convencido de que la música flamenca se podía hacer de muchas maneras. Pero claro, ya era demasiado tarde. Mira. Sí, señor, señor. En honor al servicio de Quiero Vivir. ¡Volando voy! Camarón nos volvió a hacer un disco experimental en varios años, tan experimental como ese, ¿no? El Veneno desapareció. Yo ya había visto, por ejemplo, que los hermanos Amador podían ser los Jackson 5, ¿no? Antes de que surgiera el Obvio Va, que fue un éxito mundial de los Gypsy Kings. Estos hermanos tan talentosos podían hacer perfectamente un grupo de flamenco internacional, ¿no? Ricardo Pachón en concreto lo llamó, por ejemplo, el Bill Graham, manager de los Rolling Stones, de Santana, que había puesto rico a los Gypsy Kings, y él propuso una gira de Pata Negra y Camarón por los Estados Unidos, que nunca se hizo. Yo pienso sinceramente que no hicimos nada, pienso que no hicimos nada. Recuerdo una conversación con Ricardo Pachón, yo le decía que yo con Lola y Manuel, con Veneno, con este de Camarón, vamos a hacer una gira en el por todo el mundo. Estamos dinamitando la música. Y también un fracaso aquello total por la locura colectiva que había, no por otra cosa. Si yo tenía ya en aquella época 4 hijos en el mundo y era funcionario público, tampoco yo podía vivir esa locura desde esa perspectiva de Kiko, ¿no? Fue un momento inesperado de pronto de gloria musical, ¿no? Pero que no estaban las condiciones sociales ni de ningún tipo para que eso se pudiera organizar y convertirse en un movimiento musical, ¿no? Dicen aquí por el sur que la belleza morena, dulce como una canela, la menta y el oro sube, quitando ahorita la pena. Todo lo que me gusta es ilegal, y es ilegal, es inmoral, y es inmoral. Empieza a hacer estragos, sobre todo en los ambientes marginales, como no podía ser de otra manera, ¿no? A los gitanos le digamos, el sarampión de la heroína los cogió como a nadie, ¿no?
Y eso lo viví yo con mucha tristeza. Yo creo que el encontronazo con las drogas en aquella época era inevitable. O sea, y lo digo por experiencia también, fue un poco. Que todos, no sé, nos encontramos con esas cosas. Y bueno, joder, nos las trajo Dios. ¿Por qué no probarlo? Nosotros veníamos de la década anterior, de los tripis y de los porros, de la psicodelia, de intentábamos expresarnos, intentábamos jugar, intentábamos reírnos. Y la heroína traía otra cosa, ¿no? Traía otra cosa, pero hizo muchísimo daño. Es que estábamos asustados, a lo primero. Entonces se veían en los camerinos pinchándose con la aguja cuando empezó a venir ya la droga, la heroína y todas esas cosas. Y gente muy pasada. Me hablan de esas cosas y me entra como fatiga, vamos. Está enganchado con la heroína, eso no es. No es bueno para nadie, vamos. Yo en un tiempo he perdido hasta mi familia, vamos. Y para que me espabile y me quite, se han cogido y me han dejado tirado, ¿entiendes? Pero mira, ahora estoy con ellos y tengo una familia guapa y unos nietos preciosos. Tengo dos nietos. Y bien, yo soy feliz. O que toma caballo, eso ya es otra cosa, hijo. Eso yo ahí ya no estoy yo ya, ¿sabes? Que no te digo que no lo he probado, ¿eh? Que yo ya me estoy metido en todo. Yo estoy metido en todo, pero... Pero eso no, yo ahí no estoy, ahí yo eso no lo entiendo. Ahora, el porrillo, viva el porro, tío, que viva. Esto es todo para mí. Y demasiado que he estado tela de tiempo sin tocar. Mira dónde me arrastrado, me miro de arriba abajo y me veo como un niño, ahí de mi padre, de mi madre abandonado. No, 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 no hablo de una mujer. No, 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 hablo de la siniestra heroína. Porque entonces yo fui pésime de la balanza asesina. Yo la conocí en cualquier barrio, y yo la conocí en cualquier esquina. Talismán de mi deseo, engendró de mi ruina. Por ella todo su compra se vende. Rafael y Raimundo tenían la magia de poder tocar juntos. Era la improvisación continua, dos guitarras ahí moviéndose. Y el carisma fundamental de Rafael, ¿no? O sea, increíble. Thank you.
intérprete es extraordinario, sobre todo, ¿no? Un sentido del ritmo y una complicidad musical que se estaba desarrollando entre los dos hermanos. Pues realmente a prueba de bomba, ¿no? Veneno se disolvió, pues le propuse a los hermanos Amador, a Raimundo y Rafael, que se viniesen a mi casa de Umbrete para preparar un disco ya como Bata Negra. En Umbrete iba yo, que estábamos marcados y habíamos un nuevo artista, y estaban los Bata Negra, Raimundo, Rafael, todos en Café Ricardo, en el campo. Pues imagínate, estaba Juan el Cama, de guru y de cocinero. Había cuatro patas, lo más grande que yo he visto en mi vida. Y digo, Falillo, ya no podemos aguantar más. Y dice, ¿qué hacemos? Digo, venga, salto, pum. Saltamos, cogimos los patos, pum, le pisamos el pescuezo, los cuatro patos para allá. Y como enfrente de del chalet había una naranja, las mejores naranjas que había en un brete, me trajeron un saco de naranja, e hice los cuatro patos a la naranja. Y hubo patos por ahí, mi madre, hasta la película de Guardini. Estábamos allí y grabábamos sin ninguna pretensión. Y años más tarde, pues Mario Pacheco, que venía mucho por casa y tal, lo escuchó, dice, ¿por qué no me seleccionas este material y tal? Y se puso a la venta y tuvo un disco simpático. Aquello duró por lo menos casi un mes, ¿no? Porque intermitente, ¿no? Camarón se quedaba a vivir en casa. Fue una época muy relajada y al mismo tiempo pues coincidió también con la época del Mosto, creo, de Umbrete. Y todas esas grabaciones de Juan el Cama, de extraterrestres, y todo eso son más o menos de esa época, de la leyenda del tiempo. Se cruzó un poquito los ensayos de Camarón y como estaban siempre el Cama, Raimundo y Rafael, pues había allí un germen de cosas, ¿no? Aunque se atreve, hombre, está... La otra tarde yo vi una nave muy chiquitita, muy redondita y muy luminosa, y han venido y me han avisado y tras, tras, tras me han comunicado y no lo puedo remediar. Nosotros y ponte morado de este bollate de Umbrete. Y por esto también nos pusieron Bata Negra. Las cosas que hacíamos eran diferentes a todo el mundo. Fuésemos donde fuésemos, estamos los primos. Increíble, eran 200.000 primos, tío, metidos en el camerino, comiéndoselo todo, nosotros teniendo que al final los cuartos de baño, alucinando, tío, me decía, sí, yo, ¿qué pasa, tío? Estamos, mi primo, era la hostia, tío. Todos los discos de Bata Negra se reflejan varios estilos, pero siempre están mezclados, ¿sabes lo que te digo? Ya todo ahí, todo rebojado ahí, ¿no? Pero, hola, a mí siempre me ha gustado. Dice, me dice que no tengo novia.
novia y la tengo bien bonita, que trabaja en la academia y se llama Manolita. Lista para la guerra y me trae una cotorra, yo la puse en la ventana y se la comí una zorra. La idea general de aquella época, yo era un hippie espabilado que tenía estudios y me había debido a mi facilidad para no sé qué, me había conseguido engañar, camelar a estos gitanos y llevarlos al huerto de mis cosas y descentrarlos de lo suyo, ¿no? Nosotros, Gloria, recordamos cosas, nos reímos y la gozamos recordando los viejos tiempos de nosotros, porque han sido momentos de gloria. Veneno no guajó, La leyenda del tiempo menos y el primer disco de Pata Negra menos, ¿no? La cota de anarquía, la cota de poesía y de música del primer disco de Veneno no se ha vuelto a conseguir. ¡Qué día más bueno! ¡Cómo pica el sol! Kiko se preocupó mucho de hacer un arte más digerible, ¿eh? Y más comestible, ¿no? Como decía Buñuel también, hacer una música más comestible. Y me alegro tanto, te veo muy cambiada. Tengo que decirle. Yo estaba tan convencido de que habíamos hecho algo grande y entonces, bueno, visto que tampoco nadie quería coger ese apellido ni nada, bueno, pues me sentí autorizado a coger el apellido de Veneno, ¿no? Raimundo y Rafael tuvieron una época corta pero gloriosa como Pata Negra y después también se separaron y Raimundo, pues ya conocemos todos su trayectoria magnífica de músico querido por todo el mundo, desde B.B. King a Paco de Lucía. Y Rafaelillo ahora parece que va a grabar otro disco, ¿no? Ha estado más tiempo retirado de la música. Y le dijo a la gitana, ya me lo confideo, gordo, no me lo haga con arroz. Yo besé, se escucha mi voz y mi maldición es rota. Y el que me ha robado y el pollo, y que le partan los piños de la boca. ¿Qué más roba? Juan el Cama, lo habéis visto hace poco, ¿no? Sigue envejeciendo lentamente. Estate quieto, me cago en tu muerto. Y no te veo. Y Camarón ya sabemos. Porque ya no puedo, porque ya no puedo, ni aunque Dios lo quiera. Porque ya no puedo, porque ya no puedo, porque ya no quiero vivir.
con el tiempo tú analizas las cosas y dices, el caso es que te mienten, porque por lo menos suena, pero si no te mientan, nadie escucha nada. Entonces, eso está ahí. A veces he pensado, pues yo fui de los primeros que empecé realmente a hacer fusión con el flamenco y ahora escucho a gente ahora que cuando escucho a los 40 principales, me da pena, me da vergüenza. Y digo, ¿tendré yo la culpa de esto y de mi alma? Yo he conservado todo el veneno de veneno desde el principio. Pasa la vida. Siempre hay algunas canciones que se han quedado en el corazón de la gente, ¿no? Ya lo que teníamos que hacer lo hemos hecho, ¿sabes lo que te digo? Que además está muy bien. Todo lo que he soñado y todo lo que he pensado no ha salido. Claro que sí, digo yo, el día de mañana yo voy a estar ahí. Y así ha sido. Y pasa la vida. Igual que pasa la corriente cuando río mi canal. Yo camino diferente, donde me quiera llevar. Pasa la corriente cuando ríe.